Desconectate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría que el Señor nos concede el don de la vida para nuevamente encontrarnos en este espacio en el que vamos a formarnos, a conocer más de nuestra fe. Estamos desde la ciudad de Cali, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, en este programa de Conectados, Conectados, en, familia. Familia. Conectados en Familia. Siendo luz para, para todos los, los hombres. hombres. Hoy con ustedes está la hermana Mónica María. Y la hermana Iris Consolata, bueno, y queremos recordarles, hermanos, que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, al correo info arroba comunicadoras punto org o en el chat de nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que si tienen alguna inquietud, algún aporte, alguna sugerencia, un testimonio, un comentario, bueno, lo que quieran, puedan escribirnos y no se queden ahí pues con el deseo de escribir y de participar, ¿verdad? Así es, hermana Consolata, importante uh -huh. eso, que no se queden con las dudas o las inquietudes que si no sabemos... Pues preguntamos, averiguamos y en el próximo programa respondemos. respondemos. No mentira, la idea es que, que todos en, en esa ayuda mutua, verdad, crezcamos en la fe con lo que nos dice nuestra santa madre Iglesia. Y bueno, ¿qué les parece entonces si si nos unimos al Padre Celestial con una oración para disponernos entonces a recibir todo lo que el Espíritu Santo nos quiere regalar en este día? Es hora de comenzar. Hora de comenzar. ¿Estamos? Conectados. Bueno, queridos hermanos, entonces les invito a que si les es posible cierren los ojitos para recoger el corazón y el cuerpo para este momento de oración. Y si de pronto por la actividad en que está no puede, dispone el corazón para empezar esta comunicación con nuestro Padre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias porque nos regalas el don de la vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos comunicarnos contigo o hablar contigo. Te pedimos, Padre del Cielo, que nos mires con misericordia, que nos ames, que nos sonrías, para que sepamos que estamos actuando conforme a tu voluntad y que estás feliz de nuestro actuar. Sánanos, Señor, físicamente y espiritualmente de todo lo que nos aleja de ti. Guíanos para que comprendamos cuál es tu voluntad y la llevemos a cabo. Utilízanos, Señor para que seamos instrumentos de bendición para nuestros hermanos. Y si es necesario, Señor, corrígenos, para que comprendamos que como buen Padre, no quieres nuestra perdición, sino nuestra salvación, y por eso nos corriges. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender de nuestra fe, para poder darla a conocer, enamorarnos más de ti, creer firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Pedimos la ayuda al Divino Espíritu de Dios la compañía de María, auxiliadora, y de todos los santos. Concédenos ser dóciles a las inspiraciones de Dios para poder comprender lo que quieres que comprendamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por, por los, los siglos, siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, nuestra batería ya está súper cargada del Espíritu Santo y seguimos avanzando, hermanos, en nuestra temporada Eucaristía, un Dios vivo. Hemos profundizado a lo largo de varias semanas ya, ¿verdad?, sobre este máximo tesoro que tiene la humanidad, Dios mismo entre nosotros, hermanos, a través de las especies sacramentales del pan y del vino. Pues seguiremos ahondando hoy en una de las prácticas más potentes de la vida espiritual, que es la adoración eucarística, y que se ha ido incrementando en los últimos años para gloria de Dios, bendito sea el Señor. Uh -huh. Y mire que una de las finalidades que tiene esta hermosa temporada, hermana consolata, es dedicarnos al inagotable sacramento de la Eucaristía que es cada vez, pues, para que más personas conozcan la presencia real de Jesús en cada Eucaristía, en cada comunión y en cada adoración eucarística. Hermanos, es. que los jóvenes y los niños, adultos, ancianos, o sea, todas las personas, sepan que las capillas de adoración perpetua existen y que las mismas iglesias tienen sus puertas abiertas para que vayamos a visitar a Jesús sacramentado, que Él no esté solito, sino que sienta de nosotros sus hijos que le acompañamos. Claro que sí. Ayer, hermana Mónica, precisamente, pues para todos los fieles que siempre están, ¿verdad? Recordamos para los nuevos. Ayer hablábamos eh, en, en qué consiste ser testigos de un Dios resucitado, ¿verdad? Que está presente en el sacramento del altar. Y hoy precisamente vamos a ver... Eh, Cómo cada uno de nosotros, a imitación de muchas personas que participaron de nuestra misma condición humana, se enamoraron al tal punto de la Eucaristía que toda su vida transcurrió alrededor de ella. Los Santos Eucarísticos, ¿verdad? Y pues por eso el nombre y el título de hoy serán Santos Eucarísticos. Uh -huh. Y entonces iniciamos como normalmente lo hacemos, pero aquellos que se conectan por primera vez y. y... Valga la redundancia, su primer programa, si no saben, siempre iniciamos nuestro tema con una frase del día. Conéctate con este pensamiento. El secreto de la hostia, especie que Dios escogió para hacerse presente, es la fragilidad. Solo un alma frágil puede ser penetrada por Dios. Wow. Eso es algo muy cierto porque solo cuando tenemos nuestro corazón maleable, nuestro corazón suave, caen y, y germina la palabra del Señor como en semilla, como la semilla en la tierra fértil, ¿no? Una tierra que es dura, agria, seca, pues ahí no germina la semilla del Señor. Bendito sea el Señor. Y pues cuando nos referimos a fragilidad, hermanos, sabemos que nos referimos pues a algo, algo que no puede romperse con facilidad. Una característica de la Eucaristía es precisamente eso. Se trata de toda una grandeza de Dios en un pedacito de pan que se deja romper y hasta desmigajar, por así decirlo, uh -huh. desmembrarse, desmenuzar, decimos aquí en Colombia, porque desborda de amor y de compartir con cada ser humano. Se deja, se deshace en nosotros, es bastante frágil, si lo vemos desde este punto de vista. Uh -huh. Precisamente en esto radica su fuerza. El Papa Francisco, hermanos, nos explica cómo en la Eucaristía la fragilidad es fuerza. Él dice: Fuerza del amor que se hace pequeño para ser acogido y no temido. Fuerza del amor que se parte y se divide para alimentar y dar vida. Fuerza del amor que se fragmenta para reunirnos en la unidad. Qué hermoso muy esto, hermanos. Precioso, eso está muy precioso. Y es que los santos fueron hombres y mujeres frágiles también. A imitación de la Eucaristía. Ellos sabían que el pan da la vida, sí, ese eh, 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 el, el pan de la vida, que no era el premio de los santos, no, por el contrario, sino el pan de los pecadores, uh -huh. porque si no, ninguno de nosotros eh, podría tener uh -huh. acceso a este pan, ¿verdad? Y pues era el pan precisamente, es el pan precisamente que alimenta esa fragilidad humana. Y estos santos eran conscientes de que cada vez que recibían y adoraban este santo alimento, le permitían a Jesús mismo que viniera a dar un nuevo sentido a sus fragilidades. Yo creo que aquí más de uno se puede sentir identificado y es un consuelo escuchar esto para más de uno porque a veces cuando se está avanzado en la vida espiritual, una de las tentaciones de desaliento es constatar la propia fragilidad uh -huh. que cuanto más pasa el tiempo o los años más se hace evidente los jóvenes acá en la comunidad a veces molestamos uy Dios mío cuando uno está joven uno se cree eterno uno se cree eh, invulnerable a todo uno hace cosas arriesgadas eh, tiene fuerza para todo tiene fuerza para todo <laughs> hace deportes extremos uh -huh. Ya cuando pasa el tiempo uno dice, ah, es que soy frágil, me puedo caer y me puedo más. romper. <laughs> la piensa más, pues de la misma manera pasa en la vida espiritual y esto es como un aliciente, ¿no? una motivación, un consuelo para todos aquellos que de pronto están en estos momentos sufriendo esas pruebas de dificultad. Qué hermoso pensar que, pues, que Jesús se complace en eso cuando uno le comparte las fragilidades. Uh -huh. O sea, que es un Dios tan cercano que sabe que uh -huh. estamos ellos, ¿no? Y, y, y se goza en ver la debilidad de sus hijos. Por eso, esta frase, esta frase que, que con la que iniciábamos que dice, el alma frágil puede ser penetrada por Dios, es porque la lógica de la Eucaristía, hermanos, es permitirle a Jesús que nos ame y nos sane en nuestras fragilidades, para que entonces nosotros seamos capaces de amar a los demás y ayudarles, luego de dejarnos ayudar, a ayudar a los demás a también superar sus fragilidades. Qué bonito, y es aquí donde viene el ejemplo de los santos porque eso es precisamente lo que lograron los santos, ¿verdad? Ellos se convirtieron en otros Cristos eucarísticos, que con su vida oraban, adoraban y se sacrificaban por las demás, por los demás. La Eucaristía les quitó el hambre por las cosas y encendió el deseo de servir. ¿verdad? La Eucaristía definitivamente es medicina. Además su fe en la presencia real pues fue tan grande, era tan grande y es tan grande que se paseaban horas y horas acompañando, amando, adorando a Jesús sacramentado. Hay quienes incluso místicamente mientras que trabajaban giraban en torno de Jesús Eucaristía porque pues era su todo, era su eje, el amor, como cuando uno, dicen acá en Colombia, no sé en otros países cómo se dirá, pero cuando uno está como muy tragado, muy enamorado. <laughs> siempre. Es muy colombiano. Sí, no sé cómo se dirá, o sea, eternamente enamorado de esa persona. Súper enamorada, <laughs> así mejor dicho. Continuamente la tienes en el pensamiento y todo te habla de esa persona. Y qué rico, hermanos, que veamos a los santos como esos modelos, porque por eso mismo fueron santos, por su deseo de amar completamente a Dios, se dejaron transformar por Dios. Y esa es la idea en este programa, hermanos, que aprendamos de ellos y les, eh, como, como, dicen a veces los muchachos, que le copiemos eso que ellos hacían para que nosotros también eh, este corazón arda por amor a Jesús sacramentado. Eso también es colombiano. <laughs> bueno, y ahora que mencionábamos a los santos que paseaban largas horas adorando a Jesús, recuerdo el caso de algunos santos que recibían de él del cielo el don de la hierognosis. Es como difícil. Como extraño. Hierognosis. ¿Qué es ese don? Pues era el don, hermanos, es el don de poder distinguir los objetos bendecidos por un sacerdote de los objetos que no lo están, aunque sean piadosos. Y especialmente el de reconocer la hostia consagrada de la que no lo está. En este, pues se destaca admirablemente la religiosa agustina beata Ana Catalina Emmerich. Porque a ella le hicieron varias pruebas llevándole hostias sin consagrar, e inmediatamente ella se daba cuenta. Y esto también es eh, algo clave para los sacerdotes cuando están en exorcismos. Eh, también ellos así constatan si realmente es el enemigo, porque obviamente el enemigo, como es espiritual, sabe cuándo está y siente la presencia de Dios uh -huh. más eh, realmente de pronto que nosotros. Entonces, también es, es una gran ayuda en el momento de hacer estos, estos discernimientos de espíritu. Mira que <coughs> cuando mencionabas lo que le pasó a, a la beata a Ana Catalina de Emery, que podía distinguir entre que estaba consagrada sí, y que, que no, no, algo parecido le pasó a San Alfonso María de Ligorio. Una vez él estaba gravemente enfermo, entonces le llevaron la comunión, pero tan pronto él recibió la comunión, empezó a gritar, ¿qué me han hecho? Me han traído una hostia sin Jesús, una oh, hostia wow. sin consagrar, imagínense. Oh. ¿Ah? Entonces hicieron las averiguaciones del caso y resultó que efectivamente... El sacerdote que había celebrado la misa aquella mañana se había olvidado de la consagración durante la misa. O sea, había hecho la consagración no completa. Algo pasó y la consagración no se había dado. Oh, Imagínate. Qué, qué importante, ¿no? Uh -huh. Y qué terrible y qué responsabilidad también de los sacerdotes. Y qué bendición que el Señor mande uh -huh. santos así uh -huh. eh, para nuestra época, para, para nuestra tierra más bien. Por otro lado, pues también hay otros santos que tenían la gracia de ver a Jesús en la hostia. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena. Vio un día a Jesús en las manos del sacerdote y la hostia le pareció como una hoguera brillante de amor. También Santa Teresa de Jesús asegura: Un día, oyendo misa, vi al Señor glorificado en la hostia. Muchas veces quiere el Señor que lo vea en la hostia. Santos Eucarísticos, definitivamente. Gracias, que el Señor sabe por qué se las da y para provecho nuestro, ¿no? Porque uh -huh. al fin y al cabo nosotros somos los que disfrutamos y aprovechamos y crecemos en fe a través de estos testimonios de santos. Imagínense en que Santa Margarita María de la Coque dice en sus escritos que en varias ocasiones, cuando estaba en adoración ante el Santísimo, se le presentaba a Jesús con su divino corazón, ardiendo en llamas, delante del Santísimo Sacramento. Decía ella, me encontraba tan absorta que jamás sentía cansancio. Ay, tan wow. bueno. Hubiera pasado allí los días enteros con sus noches, sin comer, sin beber y sin saber lo que hacía, si no era sino consumirme en su presencia como un cirio ardiente para devolverle amor por amor. Y no podía quedarme en el fondo de la iglesia cuanto pudiera más. Cuanto pudiera acercarme al Santísimo Sacramento lo hacía, es decir, ella no podía estar lejos, o sea, es que imagínense en eso ustedes hermanos, o sea, ella veía el corazón ardiente de Jesús sacramentado y ella no podía estar lejos de, de del Santísimo, sino que buscaba la manera de estar muy cerca para poder estar eh, delante de estos rayos eucarísticos, pero ya los veía, o qué sea, no veía nada oculto. No, qué bendición, me hizo reír la hermana Mónica de que, ay, qué bueno que uno nunca se cansara, ¿no? ¿no? Sí. Por algo dicen el, el, el refrán, ¿no? El, la santidad, el santo no cansa ni se cansa, y eso es totalmente cierto. El alimento de la Eucaristía es un alimento que, que si lo aprovechamos bien, también nos mantiene aún físicamente. Debemos eh, tener fe y lanzarnos a eso, ¿verdad? Hay santos que también han pasado años hablando de alimentación, e sin comer absolutamente nada, sino únicamente el pan eucarístico. A este fenómeno extraordinario se llama inedia. Ahí estamos con las palabras raras, inedia, cierto, que significa precisamente un ayuno absoluto. Aquí recuerdo personalmente a Marta Roba, la fundadora de los Follet de Charité, una fundación muy hermosa, y esta mujer que todavía no es santa, esta mujer eh, es impresionante porque ella no, no comía absolutamente nada. Ya empezó a dejar de comer y lo único que recibía antes de su ayuno prolongado eran pedacitos de naranja. Era lo único. Y ya después ni eso. Y entraba en estas y los jueves con la pasión de Cristo y salía por allá el sábado, en la tarde, domingo y continuaba su vida así. No comía absolutamente nada más sino únicamente la Eucaristía. Esas son cosas que realmente Dios. Da y son manifestaciones extraordinarias, ¿cierto? Acá precisamente Juan 10.10 10 nos dice, es para darnos vida y vida sobreabundante. Y esto pues lo aplicamos a la Santa Eucaristía. Y entre otros santos que tuvieron esta gracia también está Santa Catalina de Siena, que por ocho años ella vivió este ayuno. Santa Ángela de Foligno, durante doce años. Esa es una santa muy interesante. La Beata Elizabeth de Reuté por quince años. Santa Liduvina, que es la patrona de los enfermos crónicos, ella vivió este don por 28 años y nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados, para convertir pecadores y para conseguir un gran premio en el cielo. ¿Mm? Y bueno, y la lista es larga de los santos realmente que, 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 no, que no comieron absolutamente nada sino únicamente el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y pues obviamente eh, Marta Robin, la que yo les comentaba, ella duró 50 años, nada más y nada menos. O sea, físicamente sabemos que una persona a lo mucho aguanta 15, bueno, se han dado casos extraordinarios de gente que dura, sobre todo los alpinistas, cuando tienen accidentes duran hasta un mes eh, sin comer absolutamente nada, pero sí bebiendo, porque eso es imposible, un cuerpo de, con más de 5 días, ya una semana, 8 días. Sí o sí, el cuerpo muere si no ingiere ningún líquido, porque prácticamente nuestro cuerpo es más de la mitad líquido, ¿verdad? Y estos santos, no era solo que no comieran, era que no bebían tampoco. Extraordinario, Exactamente, ¿no? no era que se mantuvieran con, con, con zumos, con jugos o con agua, no, absolutamente Como nada más que el cuerpo y la sangre de Cristo. Son realmente cosas extraordinarias, manifestaciones sí. impresionantes que muchos dirán, bueno, y, y, y es malo desearlo, o, o normalmente uno debería de, de... Yo creo que todas las gracias, Dios eh, alguna vez le decía esta mística a Gabriela Bocís, en un libro llamado Él y yo, donde ella le hablaba al respecto, y el Señor le decía que las gracias y los dones que Él le daba a las personas generalmente es para la felicidad de los demás es para provecho y felicidad de los otros. Vemos ahí como a Lourdes ella misma no tomaba el agua bendita ni tampoco se pudo sanar de nada con esa agua bendita que la Virgen le regaló, la fuente que milagrosamente brotó. Entonces, pues aquí de paso hermanos decimos que... Lo mejor es abandonarse a la voluntad de Dios y aceptar lo que Él quiere para nuestras vidas y disfrutar y aprovechar estas cosas extraordinarias, estos santos, leer sobre ellos, eh, pedir, hacerles novenas, pedirse intercesión, mm -hmm. mejor dicho, aprovechar. Justo eso, hermana consolata, que dices, es, yo creo que... que... La, al ver estas cosas extraordinarias que Dios les permite a los santos, nos debe animar porque nosotros debemos entregarle lo pequeño que tenemos uh -huh. ahora. Por ejemplo, uh -huh. ya hemos hablado en programas anteriores del ayuno eucarístico. Y si a veces nos cuesta tanto este ayuno eucarístico y no se lo ofrecemos al Señor, digamos, ¿cómo vamos a obtener gracias tan grandes como las que estábamos mencionando ahorita de estos santos si no le ofrecemos eso chiquito? Por ejemplo, hermanos, y el que pronto no sepa qué es porque no escuchó los otros programas, el ayuno eucarístico es que... Antes de la eucaristía de pasar mínimo una hora de que tú no hayas comido alimentos, ya digamos si tienes que tomar medicamentos, pues tomas el agüita con el medicamento, pero no pues que vayas a la eucaristía. Como me pasó un día un, un caso de una persona que eh, pues había estado tomando la noche anterior y tomando, iba tomando, alcohol. tomando alcohol, sí. Ay. Y al otro día iba a la eucaristía. Y como estaba en Guayabado, pues se tomó su tremendo, eh, eh, sí, zancocho, eh, sopita, así y estaba lleno. Y entonces que iba a la Eucaristía. Y pues la persona apenas estaba iniciando, o sea, imagínense, todavía estaba. Su eh, camino de conversión ah, estaba. Sí, su camino de conversión estaba un poquito quedadito, uh -huh. sí. Entonces, claro, es catequizarle y decir a esta persona, primero. O sea, obviamente estás enguayabado, dime con qué actitud vas a ir a la Eucaristía. No, pero es que y la gente que lo hace muy tradicional, los domingos hay que ir a la misa y eso ni saben por qué, pero hay que ir, hay que ir. Segundo, estaba relleno, o sea, imagínense la indisposición para ir a, a, a recibir a Jesús sacramentado. Entonces, hermanos, esto una persona que no tiene sacatequesis, pero nosotros que se supone que vamos conociendo de nuestra fe, son pequeñas cositas que le podemos ofrecer al Señor, para que más adelante nos vaya dando más gracias, ya las que Él vea que necesitemos y, y que, como lo decía, esa hermana consolata, vaya a ser un beneficio no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Entonces, uh -huh. pilas con eso del ayuno eucarístico. Otro testimonio es de San Antonio María de Claret, quien afirmó en su autobiografía Delante del Santísimo Sacramento, siento una fe tan viva que no lo puedo explicar casi se me hace sensible y estoy constantemente besando sus llagas y me quedo finalmente abrazado con él siempre tengo que separarme y arrancarme con violencia de su divina presencia cuando llega la hora qué hermoso hermanos que nos pasará esto a nosotros cuando vamos a la adoración eucarística y es algo curioso eh, alguna vez hablando yo con nuestra madre superiora la madre Gabriela Hablamos precisamente de, lo, de la adoración eucarística, ¿no? de, lo, de las gracias que se recibían. Y ella nos compartía un testimonio: y nos decía, hermanas, antes de las dos horas eh, de adoración eucarística, no pretendamos experimentar cosas y consuelos grandes. Si alguien se queda dos horas mínimo eh, delante del Santísimo Sacramento, ojo, y no es una hora, en la, en la hora uno hace adoración y hace el deber y como debe ser, ¿verdad? La hora eucarística, precioso. Pero si alguien es tan arriesgado, tan valiente de quedarse dos horas delante de Jesús sacramentado, tiene experiencia mística con el Señor. Así sea un pequeño consuelo, así sea la dulzura que nos habla aquí a San Antonio y María Claret, la dulzura, la paz, la tranquilidad, el descanso físico, la alegría. Sale uno renovado o deja todas sus, sus cargas, sus, sus cosas, sus cuites, sus pesadeces ahí delante del Señor pero con dos horas, eso sí es seguro, en la hora es si Dios quiere, si Dios quiere y si estamos muy bien dispuestos y estamos muy, sen, muy santicos, el Señor nos regalará pues sus consuelos, ¿verdad? Pero ese es un tip que les doy Gracias, <laughs> de testimonios Consuela. de personas que me han <laughs> dicho, y es verdad, es verdad, yo misma lo he experimentado, o sea, las dos horas es algo muy precioso. Y aún así, hermana Consolata, el jueves pasado hablábamos de que Dios es tan bello que aún así cualquier persona que va a visitarlo, nunca es se verdad. va con las manos vacías. Eso sí es verdad. Porque es tanto su anhelo de edad, eso sí que dice no importa, así sea un ratito que vayan a estar conmigo, mm -hmm. puede que no lo sientas, sí. pero yo te voy a dar algo. Pero sí lo da, eso siempre, sí es verdad. ¿no? Las gracias espirituales siempre, 10 minutos, cinco minutos, es más, solo con un saludo, usted pase y hola señor, ya, ya el señor te bendijo, ya está, mejor dicho, todo el día, toda la, o sea, es una gracia es un bendigo grande. de amor que solo quiere dar amor. Ese bueno. yo, yo lo digo es para los que se han arriesgado así, Quieran así como cosas guau, wow. no, quieran consolarlo, o sea, quieran, porque se siente. O sea, sí, si tú claro puedes, sí. hermano, más de dos horas, o sea, se va a sentir muy consolado sí, es verdad. profundamente porque Jesús está como muy solo no, en el no, Sagrado. no se deja vencer en género, sí, imagínese. <laughs> Imaginemos. Bueno, entonces eh, vamos a despedirnos en esta primera parte con nuestra acostumbrada ejaculatoria, que yo sé que ya muchos se la han aprendido. Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. En Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en viviendo el hoy. Conectados, Conectados. buenos. A ver, antes de nuestro viviendo el hoy, que siempre vamos a aprender cosas eh, nuevas en este viviendo el hoy, quiero recordarles que es muy importante que compartan su testimonio. Eh, todo lo que han aprendido a través de estos programas, sí. Entonces, aquellos que no saben, nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y aquellos que nos pueden llamar fuera de los Estados Unidos al 866-398-6377. No, eso este sí. es desde los, Estados, desde los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos al 1 271 2976 Fuera de los Estados Unidos es este me equivoqué, el anterior es desde los Estados Unidos. Así es. Bueno, y hoy les traemos eh, algo así muy bonito, eh, como, como esos entretenimientos que uno debería tener siempre, ¿cierto? No esas malas películas que a veces eh, están en el cine. Y pues les vamos a hablar de una película que llega a los cines y se llama Marca de Vida. Es una película emocionante basada en la historia real de David Scott. Un joven adoptado que al cumplir los 18 años aceptó conocer a su madre biológica. Eso es una cosa impresionante. O sea, es una película llena de sentimientos en la que no hay personajes malos porque pues ninguno es un personaje malo, ¿verdad? Y pues una y otra vez es un, una historia en la que se descubre a la otra persona, ¿cierto? Que se descubre que siempre se puede madurar y crecer, ¿cierto? Es a semejanza de un viajero que siempre descubre pues, nuevos paisajes. En este caso, exploramos la vida de David y su relación con sus nuevos parientes, con su nueva familia, con sus nuevas historias. Fue el cineasta cristiano Kirk Cameron que decidió producir la película después de ver un documental eh, de 30 minutos del mismo David, ¿cierto? El protagonista de la historia. Bueno, pues él eh, había firmado ese documental con unos amigos y pues lo vio Cric y este decidió producirla con actores profesionales. Es una película que aborda pues, el impacto de los embarazos juveniles e imprevistos, ¿verdad? Eh, no tiene, obviamente, no tiene escenas eh, de impureza, no tiene escenas de violencia, no tiene un lenguaje grotesco ni grosero, entonces es perfectamente recomendada, adecuada para adolescentes a partir de los 12 años. Recuerdo la se llama marca de vida y la historia empieza remontándose en 1993 no les voy a dar spoilers <laughs> tranquilo no les voy a contar la historia porque mejor dicho para terrible <laughs> para que se la vean pues cuando la mamá de David queda en embarazo eh, muy joven de muy joven y decide pues darlo en adopción pues esta película, hermanos, trae muchas preguntas, muchos sentimientos al respecto de que de aquellos eh, personas que han sido adoptados, incluso también para la familia que adopta, porque muchas veces, cierto, la familia adoptiva eh, tiene también pasa también una historia de un miedo y su crisis al preguntarse, bueno, y si ahora ya no nos va a querer o nos va a querer menos y si lo que descubre le hace daño y si nos culpa por eso, bueno tantas cosas y tantas preguntas, ¿verdad? Y otros puntos bonitos de la película son, pues, la visión positiva del matrimonio, hermoso eso, la actitud de aceptación a los cambios y una revelación que permite, pues, reflexionar sobre la banalidad del mal, como nos decía el Papa Juan Pablo II, el bien es más fuerte en este mundo, el amor es más fuerte que el mal en nuestro mundo. Hoy día mucha gente no tiene... Casi imaginación para el bien, ¿cierto? Y eso es eso es doloroso y lastimoso pensar que solo lo peor es lo que venden las películas y pues no es así. Así que Marca de vida, se llama la película, enseña que el futuro siempre está lleno de vida, de esperanza y pues también a menudo lleno de amor, así que pues vale la pena vérsela, vale la pena ver cosas positivas que nos animen a que Dios siempre actúa en nuestras vidas, por más complicadas que sean y por más duras y difíciles que parezcan, siempre hay una luz de alegría, siempre hay amor de una u otra forma, siempre hay esperanza. Gracias hermana Consolata. Mira, hermanos, qué importante el conocer, el, el investigar películas que nos dejen mensaje. Si nosotros los cristianos católicos no apoyamos este tipo de producciones, entonces, ¿cómo vamos a esperar que salgan más producciones eh, que nos dejen un mensaje si siempre preferimos lo que es violencia? Ay, no es que de pronto lo que es muy aburrido, ¿no? Es que tal. Pero si nosotros mismos no nos motivamos a apoyar, difícilmente se pueden hacer estas producciones. Por eso tenemos que motivar a otras personas a que conozcan también este tipo de, de, de producciones, verlas y promoverlas. Y un saludo muy especial entonces para todos los que nos siguen en nuestras redes sociales por apoyar nuestra obra evangelizadora a todos los de WTN porque siempre han creído en que los medios también sirven y son una, un gran aliado si se utilizan bien para la evangelización. Montones de bendiciones para todos y cada uno de ustedes hermanos que nos acompañan, que siempre nos han acompañado y que creen que creen en este apostolado y que creen que a través de los medios también se puede llegar a lo más profundo del corazón y convertir almas. Gracias por su compañía y saludos a todos los que nos escriben. Un gran abrazo y gracias por su compañía. Esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Así es, entonces seguimos con nuestro hermoso tema, Santos, Santos Eucarísticos. Eucarísticos. Y en esta segunda parte, hermanos, vamos a conocer más ampliamente, más ampliamente de los grandes maestros de la devoción eucarística. Y con estos testimonios queremos es que nos animemos todos a imitarlos, ¿sí? a que nuestro corazón se, se llene de ese fuego de amor por querer porque ellos fueron de carne y hueso como nosotros si ellos pudieron amar tanto el santísimo sacramento por qué no vamos a poder nosotros solo es que tenemos que conocer animarnos y empezar a imitarlos exacto me hizo acordar de un santo precisamente que si no estoy mal es san ignacio loyola y que que no me vayan a, a pegar los ignacianos si no estoy mal es san ignacio de, de loyola en donde él de leyendo la biblia y leía y la vida de los santos porque se le acabó las lecturas y le pasaron una biblia de vida de santo dijo bueno y si estos pudieron ¿Por qué yo no? Si estos hicieron tantas grandes cosas, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué tienen ellos más bien que yo, yo no tengo? tenga? <laughs> y tremendo santo. Sin no mal, San Ignacio lo llora. Pues vamos a empezar entonces, hermanos, con uno de los más grandes teólogos de la devoción a la Eucaristía. Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII. Según datos históricos, hermanos, sabemos que él era el primero en levantarse por la noche, e iba a postrarse ante el Santísimo Sacramento. Y cuando tocaban maitines, antes de que se formasen fila los religiosos dominicos para ir al coro, se volvía sigilosamente a su celda para que nadie lo notara. El Santísimo Sacramento era su devoción predilecta. Celebraba todos los días a primera hora de la mañana y luego oía otra misa o dos. A las que servía con frecuencia. Mire ese fervor que tenía este hombre tan grande. Justo el Papa eh, le, le hizo la invitación, le puso la misión a este santo que nos comenta su hermana Consolata de escribir maravillosos textos litúrgicos e himnos con motivo de la fiesta del Corpus Así Christi. Es. Como el que yo sé que algunos hemos escuchado, el pange lengua, pange -Lingua, el Tatunergo, el de ajá, uh -huh. entre muchos que sé que hemos escuchado, pues él tuvo esa misión. Y por eso él es llamado el poeta del Santísimo Sacramento. La tradición iconográfica suele representarle con el sol de la Eucaristía en el pecho. Wow. Mm. Hay un cuadro de Rubens que representa la procesión del Santísimo Sacramento, donde se encuentran varios santos, entre ellos Santa Clara con la custodia, y junto a ella vemos a Santo Tomás, el del que estamos hablando, ah, ah. explicándole el misterio de la Eucaristía. Sobre la tumba de santo Tomás hay una estatua que le representa teniendo en la mano derecha el santísimo sacramento. ¿eh? Es que es algo precioso, el que haya hecho estos himnos de verdad se dará cuenta del profundísimo amor y la reverencia tan grande, la adoración que le tenía este santo a Jesús Eucaristía, que son tesoros de la iglesia. Uh -huh. Que quien no ha cantado el Tanto Nergun en alguna procesión, en el jueves eucarístico sobre todo que... El jueves de la Pasión del Señor. y no bueno, se lo sepa, pero ahí lo sigue. Ahí lo tartamudeamos y ahí le sigue de todas maneras porque es algo preciosísimo. Y bueno, y los grandes maestros espirituales también han enseñado siempre la relación profunda que existe en la Eucaristía celebrada y adorada, porque es una sola cosa. Precisamente en estos días hablamos de eso, ¿no? Y la configuración progresiva que se debe con Jesucristo. Por eso es un dato cierto. Eh, pues que los santos muchas veces han recibido precisamente en la comunión eucarística gracias especialísimas, gracias que han decidido su vida. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, del que estaba hablando ahora ratico, en el siglo XVI, él dejó consignado en su autobiografía que en la misa, alzándose el cuerpo del Señor, vio con los ojos interiores y con el entendimiento claramente cómo estaba en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro Señor. Por eso fue uno de los pocos que hizo tanto por difundir entre el pueblo cristiano el amor al sacramento. Imagínense en esta gracia, hermanos, que vio con los ojos interiores y con el entendimiento de qué manera estaba el Santísimo Sacramento eh, eh, el Señor, de qué manera estaba en el Santísimo Sacramento Jesucristo. Nosotros que lo estudiamos tanto, tantos siglos la Iglesia estudiándolo, tratando de comprender este misterio y este hombre, a este hombre el Señor le regaló la gracia en un instante de conocer y de entender, porque vio con el entendimiento cómo es que el Señor está ahí, cómo es ese prodigio tan grande. De verdad, qué bendición de Dios. O sea, lo que necesitamos es disponernos, ¿no? Porque disponernos. el Señor Puede hacer cosas muy grandes, pero sí hay disposición. Exactamente. No, no, resi no resistirnos a, a ese poder del Señor. Y recordemos ahora a Santa Teresa de Jesús en 1515. Y... Son contemporáneos del sí. mismo siglo. Ah, son del mismo siglo. Ajá. Ella, aún en, en, en la época que no era de costumbre comulgar todos los días, ella lo hacía y tenía especial cuidado en prepararse para recibir la Eucaristía. Y después permanecía largos ratos, hermanos, muy recogida en oración y muchas veces suspendida y elevada en Dios o sea ella conocía que después de recibir a Jesús sacramentado había que agradecer y ya cuando lo iba a recibir nuevamente prepararse hace ahorita nada más en la Eucaristía el Padre nos hacía un comentario que no recuerdo el santo que él mencionó pero que no me acuerdo el santo que dijo de que porque llegó un poquito tarde el Padre entonces él decía eh, que no nos escuche ajá, que, que el santo decía que eh, hace falta toda una eternidad para prepararse para la Eucaristía, una eternidad para vivirla y una eternidad para agradecerla. Entonces, justo, apenas con esto que, que le pasaba a Santa Teresa de Jesús. Exactamente. Y es que pues las más altas gracias de su vida y concretamente el matrimonio espiritual, precisamente Santa Teresa de Jesús, fueron recibidas eh, por eh, Santa Teresa en la Eucaristía. Uh -huh. Ella misma afirma que fue un, en una comunión cuando llegó a ser con Cristo en el matrimonio una sola carne. Uh -huh. Imaginémonos esto. Siempre encontró a Jesús en la comunión resucitado, glorioso, lleno de inmensa majestad. No un hombre muerto sino un Cristo vivo y da a entender que es hombre y Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió en él después de resucitado. Aquí también vienen las palabras de señora una mística que si no recuerdo el nombre, este, de una mística que no recuerdo el nombre, donde no, él le decía: Yo moro en las almas de manera resucitada. Acordémonos de eso porque es muy importante, muy, muy, muy interesante. Y el matrimonio espiritual precisamente es esa unión mística a la que han llegado algunos santos, entre ellas pues de manera peculiar es Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Que llegó a ese matrimonio místico, esta mujer con tantos dones que tuvo. Y es esa unión que se da en el alma de la persona, sea hombre o sea mujer, en el alma de la persona que se acerca a Dios de esta manera y llegan a tener un matrimonio de una manera mística, o sea, como que el alma es total y plenamente con, de Cristo y se hace una con él, así como en la realidad del matrimonio físico entre un hombre y una mujer que llegan a ser una sola carne, de verdad? Por la parte física, pues en la parte espiritual el alma llega a ser tan, tan, tan de Dios que llegan a ser una sola místicamente hablando, y pues eso es, así a grandes rasgos, el matrimonio espiritual al que todos deberíamos de verdad de, de aspirar, porque se supone y, y debemos aspirar siempre a que nuestra alma sea plenamente de Dios, plenamente, porque así será en la eternidad, así no, será sí. en el reino de los cielos, seremos plenamente de Dios y Dios será de nosotros plenamente también como dicen, no, de dónde es que dice esta frase, ya no recuerdo, mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Uh -huh. Precisamente, Santa Teresa. Sí, Santa uh -huh. Teresa. Porque San Francisco de Asís también era otro considerado, otro Cristo en la tierra, ¿no? Imagínate, siendo hombre, llegó esa íntima unión, porque no es algo humanamente como lo vemos, sino que es algo del alma. Yo no sé, también acá se me viene Rosa de Lima. Rosa de Lima también tuvo unas gracias muy especiales de esta unión con el Señor. Y el Señor le llegó a decir, rosa de mi corazón, sé mi esposa. Tan hermoso. También llegó a este matrimonio místico. Hay, hay muchos, hay muchos de, de matrimonio místico, pero bueno, ahorita estamos hablando de los santos eucarísticos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces continuemos con, con estos santos eucarísticos. Justo, Santa Teresa de Ávila eh, sentía gozo en el corazón cuando iba, pues como ella fue reformadora, ya cuando iba a una de sus casas y abrían recién esa casa y podía poner una llamita indicando que ya había un nuevo sagrario, para ella era un gozo de que ya en esa casa iba a estar el Santísimo Sacramento. Por lo mismo, motivaba mucho a sus hijas y a toda persona con la que tuviera contacto a reparar por los ultrajes que se le cometen. Eh, a, a la presencia real de Jesús sacramentado. Y eso ahora sí que, que es muy, digamos, muy común escuchar en muchas partes que hay ultrajes, que no se trata la Eucaristía como debe ser. Sí. Y eso para ti, hermano, que me escuchas y para nosotras como consagradas, nos debe doler profundamente, más que ay, qué pesar, no, nos debe llevar si no podemos hacer actos concretos. El acto concreto sería reparación y oración. Nada más, hermanos, eh, estos eh, mañana son tres días seguidos, van a haber, eh, va a haber un congreso satánico, y entonces cosas que van a ser horribles, y eso es lo que nosotros tenemos que movernos a orar y reparar, o sea, pequeños sacrificios que podamos hacer para consolar el sacratísimo corazón de Jesús. O sea, tenemos precisamente, hermana Mónica, hay una oración eucarística que se llama alabanzas al Santísimo Sacramento, uh -huh. pero también se hace para desagraviar el Santísimo Sacramento y es esa común que conocemos cuando escuchamos al sacerdote que dice, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea su sacretísimo corazón, bueno, y ahí, y ahí bendito sea el Señor eh, Jesús en el Santísimo Sacramento. Todas esa masa que yo sé que todos las hemos escuchado se hace precisamente para para consolar eh, a Jesús sacramentado para desagraviar esos ultrajes, cierto, esas eh, cosas malas eh, que hacen aquellos que no creen y que se eh, odian, verdad? Aquellos o que hijos, creen más que nosotros, ¿no? Por eso lo ultrajan. Sí, desafortunadamente, pero que no 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 creen en el amor, pues es no en creen en, en el Señor como tal de que no no siguen su palabra y sí se, se dan más a cosas del enemigo. Entonces, ahí también a través de esta oración que es muy sencilla y que la podemos encontrar en cualquier parte, podemos estar delante del Santísimo y repetirla, que nos la aprendamos y se la digamos siempre cuando vayamos a visitarlo. Bueno, hablemos de otra, de otra santa, a esta santa mm -hmm. le llamaban la loca del sacramento. Tan <laughs> así sería, así sería Somo, la llamaban La Loca del Sacramento. Y estoy hablando de Santa Micaela del Santísimo Sacramento. Nos dicen que la Eucaristía era su pasión dominante, su delirio, su locura. Afirma en su autobiografía. Algunas veces, no sé cuántas, vi abrir el sagrario, estando yo en la oración y salir el copón algunas veces destapado para adorar al Señor. Me hizo ver el Señor las grandes y especiales gracias que desde los sagrarios derrama sobre la tierra, y además sobre cada individuo según la disposición de cada uno. Yo vi salir como un humo del sagrario muy brillante y claro, a modo de la claridad de la luna que subía hasta por encima de las casas. Yo vi cómo va derramando perlas preciosas de beneficios, y si se viera, correría la gente para aspirar a aquel ambiente que el Señor deja tan embalsamado en el aire. Sí, yo vi, sin que me deje duda, sin que me quede duda, el torrente de gracias que el Señor derrama en el que lo recibe con fe y amor. Como si derramara piedras preciosas de todos los colores. Vi cómo queda uno bañado y envuelto en aquel humo luciente y brillante de gracias, que no se borra esta impresión del corazón de quien lo ve. Ah. Santa Micaela del Santísimo Sacramento. Con razón era llamada la loca del de sacramento. sacramento. Tuvo visiones impresionantes esta mujer. Querida familia, nos podríamos quedar aquí todo el programa Gracias. hablando de santos Total. eucarísticos, porque es que, que se, santo que se le respete, pues amaba la Eucaristía, o sea, porque sabía quién estaba en la Eucaristía, por eso son santos. Pero lo que queremos, hermanos, con esto que ya hemos recibido de, de, de estos santos, es que encendamos el corazón ese, en ese deseo de amar y adorar a Jesús sacramentado y hacerlo amar por los demás. Entonces, si tienes la oportunidad, eh, desde hoy, el compromiso de... Así como uno se planea, y sí o sí tengo que sacar un espacio para comer, sacar un espacio para ir a visitar el Santísimo Sacramento, ¿sí? Yo sé que todos tenemos actividades eh, y que toca apretarse y ser o sea, un poco eh, eh, exigente con eso pero yo te aseguro que si tú le sacas un espacio es que nosotros lo hemos vivenciado, no por el hecho de ser consagradas, no, y que es parte de nuestro compromiso, desacto, sí, también cuando tiene muchas actividades, no, no crean, a veces nos pisan ah, es que la religión está tan bonito, no. oran todo el día ojalá, mm. es eh, que <laughs> ojalá. hay que trabajar y orar, hay que trabajar <laughs> sí. y orar, sí porque eh, es necesario, pero me refiero a que en, a capi, en nuestra capilla de oración que tenemos, que está abierta al público, hemos vivenciado testimonios de personas que mm. le dedicaban muy poco tiempo al Señor después le fueron aumentando el tiempo y ya vieron como el mismo Señor les organizaba su tiempo de tal manera que lo fueran a visitar, o sea, él mismo lo promovía, él mismo organizaba todo. Entonces, te hago esta invitación, hermano, que me estás escuchando, procúrate hacer el ejercicio, dedicarle un espacio al Señor, puntual siempre, y Él te va aumentando, ¿sí? Entonces, por acá ya en esta primera parte, ya tanto que hemos recibido, vámonos a, a un pequeño, eh, a una pausa musical para que podamos digerir espiritualmente todo lo que hemos recibido. Conectados. Así es hermanos, entonces ya concluyendo nuestro tema que ha sido hermoso, eh, estamos en esta gran temporada de Eucaristía, un Dios vivo, y hoy justo vamos, estamos hablando de ese ejemplo de los santos eucarísticos, podemos resumir que Jesús desde el sagrario nos recuerda que Dios es amor. Sí, que la santidad no es fruto del esfuerzo humano. Cuando uno ve estos santos, uno dice, ay, Dios mío, no, yo tan lejos. Lo decíamos, hermanos, es abandonarnos a la acción de Dios, porque no es fruto de mi, de, de mi esfuerzo. O sea, yo me dispongo, pero quien hace la obra es Dios. Entonces, nos podríamos preguntar, bueno, hermanita, sí, qué chévere, usted dice disponerse, pero ¿cómo hago? ¿Qué le hago? Cuando los santos eh, vemos la obra que Dios hace en ellos es porque se abandonan de una manera muy sencilla. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ella se dejó en las manos de Papá Dios hacer como él quería la obra en ella. Y este es también nuestro camino: dejarnos llevar, lanzarnos sin temor en los brazos de Dios. También para resumir podríamos decir que para los santos eucarísticos, o sea, para todas las almas eucarísticas. El sagrario debe ser el lugar de encuentro con Dios, como lo era para Moisés, en la tienda de, de la reunión o de las citas divinas. Lo encontramos en Éxodo 33. Él hablaba como un hombre habla con su amigo. Así de esta manera, como nos decía la hermana Mónica, así se hace, hablando como un hombre habla con su amigo. Porque también Santa Teresita precisamente decía, tus brazos, Jesús mío, son el ascensor para elevarme hasta el cielo. Así que déjate abrazar y llevar en los brazos de Jesús, el fiel amigo, porque Él nos conducirá rápidamente a través del sagrario a la santidad de nuestras almas. Hermanos, es importante como lo hacían los santos, por ejemplo, San José María escriba, Él decía que el sagrario eh, debe ser siempre nuestro Betania, ¿sí? el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones, aquello que nos inquieta, nuestras ilusiones. Y saber que, como lo hacían eh, Marta, María y Lázaro, que iban a, a buscar a Jesús y le contaban y se desahogaban, ahorita tenemos con quién desahogarnos y es Jesús en el Sagrario. Exactamente, por eso atengámonos entonces al magisterio apostólico y a la enseñanza de los santos en todo, pero muy especialmente en nuestra vida eucarística, hermanos. Como ya lo hemos dicho, los santos son los expertos en el amor de Cristo, especialísimamente nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ellos pueden enseñarnos y ayudarnos a comulgar. Invoquémoslo cada vez que hagamos en la fila para la comunión, ¿verdad? Y pues ellos son los que nos enseñan a decir, quédate con nosotros. Como le dijeron los discípulos al Señor en Lucas 24, 29, Señor, quédate con nosotros. Aprendamos de ellos y digámosle siempre al Señor en la Sagrada Eucaristía, en la Misa, en todos los momentos, Señor, quédate con nosotros. Y por otro lado, no debemos olvidar la importancia de prepararnos para recibir el Santísimo Sacramento. Estando confesados, uh -huh. prepararnos con el ayuno espiritual y conscientes a quien vamos a recibir y después de recibirlo no irnos, sino quedarnos un instante agradeciendo la presencia eucarística de Jesús en nuestro corazón. Y ahora sí, ya como para terminar todo esto, vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo invito a todos los que nos están escuchando en este momento y viendo a través de nuestras redes que nos dispongamos para una comunión espiritual. Vamos a pedir al Señor que venga a nuestros corazones, que nos disponga, que limpie nuestra alma, que limpie lo más profundo, que seamos otro Jesús como él para nuestro Padre celestial. Que seamos esos tabernáculos de adoración de siempre, esos sagrarios vivientes donde él puede morar y donde nosotros también podemos orarle, adorarle, alabarle. Por eso, Señor, nos unimos en este momento a alguna Eucaristía que se esté celebrando en alguna parte del mundo justo en este momento y te pedimos que vengas a nuestros corazones. Una vez que ya has venido, Señor, te pedimos nos regales la gracia de aprovechar bien tu presencia, la gracia de saberte recibir, de pedirte abundantemente cuando estés en nuestros corazones, de saber aquello que deseas cambiar en nuestra alma, de saber, así como le regalaste el don del entendimiento y el saber a estos santos, de comprender qué es lo que quieres para nuestra vida y la mejor manera de dar fruto para gloria tuya, para santificación nuestra. Y para ejemplo también y provecho de la iglesia a la que pertenecemos, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Gracias Señor por haber venido. Gracias Señor por inundar nuestra alma. Gracias Señor porque así tan grande que eres te haces pequeñito, te haces igual a nosotros y nos capacitas para ser precisamente capaces de recibirte en esta comunión espiritual. Gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por este espacio, gracias a ustedes por su compañía y no olviden que nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Así es, hermanos. Recordemos que estamos desde la ciudad de Cali, Colombia, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios los bendiga. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido, ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Con